a la contra, el Fútbol Club Barcelona, aparece Neymar, tiene por delante Luis Suárez, también André Gómez, Neymar la va a poner arriba, tiene un amago, frena a Gundogan, aparece Messi, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Fútbol Club Barcelona! Espectacular a la contra el equipo de Luis Enrique, cuando peor estaba en área propia, en una jugada del Kun Agüero, apareció Neymar, la conducción, la velocidad, la pausa en el momento necesario y justo, y aparece finalmente Leo Messi. Todo nace de la recuperación de Mascherano, de cómo monta la contra a lo inteligente Leo Messi y cómo la lleva perfectamente Neymar. Se adelanta el Barça, 22 de la primera parte, City 0, Fútbol Club Barcelona 1. Control, el contraataque, la jugada, el talento individual. Muy bien, Messi, esta jugada, este contraataque, este gol me recuerda que marca el Barça, yo creo que marca Messi también. Quizás da el penalti la temporada pasada en el Emirates contra el Arsenal, en el 0-2. Misma carrera, rompiendo Messi por el carril central, y ahí yo creo que el futbolista que sea el que maneje el timón en medio campo, estamos viendo como una posesión del 72% se hace sin que Rakitic o André Gómez tengan incidencia en la recuperación. Sí, la tocan todos, lateral, el extremo, ¡qué balón! ¡Gol! Segundo gol, marca el Manchester City, la jugada que viene precedida y acaba de empatar el partido en la cuenta atrás del final de la primera parte. Acaba de marcar Gundogan, la jugada es rápida, le salió esta vez bien la presión arriba al City que llevaba con ella 40 minutos de partido, ahí le come la espalda por completo a Busquets la jugada, Sterling de cara y de primera sin ser egoísta, que es lo que pedía la jugada, sí, y perfecto como lea Gundogan al segundo palo, clave como decíamos Marcos, un agüero para que el City juegue ahí arriba. Sí, sin duda, pero el gol viene de un error de Sergi Roberto. Me da la sensación de que es un error en el pase, pero Mascherano corta y deja sin posibilidad de pase fácil a Sergi Roberto. A partir de ahí hay el error, y un equipo de este nivel, como el Manchester City, como el Barça, como tantos otros, cuando recupera... A ver quién es, porque ahí está el belga. Una barrera muy poblada, una doble muralla también con los azules. Viene de Bruyne, gol, 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 gol. Gol del Manchester City. Equipo de Guardiola que se pone por delante en un partido loco. Gran golpeo, la pelota no coja apenas altura, va como un látigo Ter Stegen, me da la sensación que ante barrera poblada no la ve, la pelota no entra por la escuadra, pero sin embargo poca visibilidad de un Ter Stegen que no es capaz de sacársela de encima. ¿Qué piensas? No, que ha estado tapado y no ve salir el balón automáticamente y ya saca la mano tarde. Mira, fíjate, saca la mano tarde, es una falta muy imparable, o sea, muy parable, pero claro, si puedes ver, pero es que está, fíjate dónde están todos en la barrera. Lo has dicho antes de lanzarla, claro, que no veía nada. Yo decía, ¿verdad, Guas, que hay una doble muralla, los propios del Barça más otra de otros 3-4 futbolistas del Manchester City? Ahora sí, delante de André Gómez, balón para De Bruyne en la frontal, sirve un balón de escándalo para Navas, Navas la pone, la falla, pero gol de Gundogan. Del Manchester City, que se pone 3-1, protesta el Barça, Guas, y hay mano en el control. Le pilla justo en la otra portería. Vamos a ver la repetición. Pero es lo que estaba protestando claramente Lobo. Algunos futbolistas del Fútbol Club Barcelona reclamando que golpean el brazo en el control. Este gol es como el primero del Barça, viene de una estrategia a favor del equipo contrario, contraataque, este más pausado que el primero de Messi, y gol bien, del equipo contrario. No hay fuera de juego. Ahí dicen que puede haber mano de Kun Agüero. Ahí dicen que puede haber mano de Kun Agüero. Mascherano, ¿no? Sí, la verdad es que hay que aplaudir la valentía del City, porque no ha tirado para atrás. Parece, tiene los brazos juntos al cuerpo, pero parece que intenta, la intención la tiene, pero...